Pasión y pureza. ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot. Capítulo 9. La revelación. Un compromiso estable con el Señor Jesucristo y un anhelado compromiso con Jean Elliot parecía estar en conflicto. El discipulado por lo común nos lleva a la necesidad de elegir entre el deber y el deseo. Empero, no siempre se excluyen. Cuando nuestros corazones están firmes en la obediencia, podemos asegurarnos de la necesaria sabiduría para ver la diferencia entre un conflicto y una armonía. Puede ser un proceso lento y doloroso. El Día de los Veteranos, el grupo de misiones tuvo un desayuno al aire libre en un lugar llamado La Laguna. Al finalizar, me sumé al grupo para ayudar a limpiar. Jean también se unió y, por supuesto, lo miraba de reojo. Cuando acabé mi tarea, alcé la vista y lo vi sentado en una mesa con dos amigos. Bill y Van hablaban. Jean movía las piernas y me contemplaba. Todo el mundo se había ido. Saltó de la mesa y corrió hasta donde echaba la última carga de desperdicios en un basurero. «Te acompaño a casa». «Muy bien». ¿Vienen Bill y Van? Ellos conversan sobre algo profundo. No los molestemos. Caminamos media cuadra en silencio. Luego, súbitamente, Jim dijo: tenemos que aclarar las cosas de cómo nos sentimos uno en relación al otro. Estaba sorprendida. Sin preámbulo, nada. Así porque sí, Van. La revelación que había estado esperando. Él tenía algunos sentimientos. Y asumía que yo también los tenía. Estaba un poco irritada con esa suposición. Parecía presunción, pues pensaba que había escondido muy bien mi interés. Lo último que deseaba era sugerir de forma alguna que había pensado dos veces en él, hasta que sugirió que estaba interesado en mí. Ahora bien, ¿qué tenía que decir yo? ¿Sentir el uno por el otro? ¿Quieres decir? Vamos, Beth. No me digas que no sabías que estaba enamorado de ti. No tenía idea alguna. ¿De verdad? Pero debías saberlo. Si no lo sabías, entonces todo lo que puedo decir es que debes haber pensado que era un chico agradable. Me he esforzado mucho por estar cerca de ti, ser agradable contigo, mostrarte cómo me sentía sin decirte en realidad nada. ¿Quieres decir que no te diste cuenta? Me percaté. Temía creer a mis ojos. Me dije que no podías estar interesado, mucho menos enamorado. Eso es lo que te estoy diciendo. Oye, no vayamos a la universidad ahora. Regresemos a la laguna y resolvamos esto. 7 horas después, quemados por el sol, flotando en medio de un arco iris, nos despedimos en la escalinata de mi dormitorio. Subí a mi cuarto, contenta por ese pequeño cuartito en donde podía pensar. Los arcoíris se forman por la lluvia y la luz solar. La luz solar, que cambió mi mundo con colores brillantes, fue conocer el amor de Jean Elliot. La lluvia era el otro hecho que me explicó mientras nos sentamos en la hierba, en la laguna. Dios lo estaba llamando a permanecer soltero. Quizás por toda la vida, tal vez solo hasta que tuviera experiencia directa como misionero de jungla. Algunos misioneros veteranos le habían dicho que hacía falta hombres solteros para realizar labores que los casados jamás podrían hacer. Había ciertos lugares a los cuales las mujeres no podían ir. Jim tomó su palabra y se comprometió a la soltería siempre y cuando la voluntad de Dios lo requiera. 3 de junio. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo. Miqueas 2:10. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, yo soy tu parte y tu heredad. Números 18:20. Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Oseas 2:13. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Oseas 2:20.
A Jehová he puesto siempre delante de mí. Salmo 16, 8. Me mostrarás la senda de la vida. Salmo 16, 11. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmo 17, 5. Fui muy cautelosa sobre lo que ponía en los diarios. No creo que fuera porque temía que alguien pudiera descubrir mis secretos. Creo que temía articular, hasta para mí misma, sentimientos que quizás tuviera que rechazar. Mejor afianzarme con lo que Dios me decía que lo que mi corazón estaba diciendo. Parecía el curso más seguro. Ahora no lo repudio. La única manera de edificar una casa sobre la roca es escuchar la palabra. No podía haberla escuchado si lo único que escuchaba eran mis sentimientos. Y entonces, tratar de hacerla. La colección de versículos anotados en el diario anterior representan advertencias y aspiraciones que moldearon mi pensamiento. Es cierto que no están en su contexto, pero creo que en ese momento Dios me los dio para mostrar ciertos aspectos de la verdad. El Espíritu Santo fue dado para guiarnos hacia toda verdad, pero no tiene que hacerlo todo de una vez.